Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 al domingo 25 de septiembre del año 2016. Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, como sabes, el día 22 de septiembre ya termina Mercurio retrógrado y todavía ver cómo como una pequeña sombra de Mercurio retrógrado, entonces bueno, puede ser que haya un poquito de secuelas, vaya, de Mercurio retrógrado. Si no llegaste a ver estos videos anteriores, y bueno, no sabes qué es Mercurio retrógrado, en la astrología se dice que Mercurio está a cargo de la comunicación y cuando está en retrógrado significa que la comunicación está un poquito mala. Y de hecho, bueno, a mí, yo no sé cómo te haya ido a ti la semana pasada, pero a mí sí me pasaron varias cosas en relación a Mercurio retrógrado. No hubo conexión de internet en toda la zona por donde yo me encuentro por 4 días hasta que pudieron solucionarlo. Y ha habido malentendidos, hay situaciones donde no han llegado las cosas donde deberían de haber llegado cuando se enviaron. Y cosas así, eso es a lo que me refiero con Mercurio retrógrado. Entonces, bueno, ya está terminando, ya estamos saliendo de esta fase y bueno, ya van a empezar a fluir nuevamente las cosas como deberían de fluir o a la velocidad deseada. Recuerda, los tiempos divinos son también diferentes a los tiempos personales. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María. Y mientras las mezclo y escojo las cartas, me guío por mi intuición y quiero agradecer de corazón a corazón a toda la gente que se ha suscrito y se mantiene suscrita al canal de YouTube. Te doy la bienvenida si te acabas de suscribir. Estos videos los subo semanalmente con mucho amor. Y bueno, también agradezco a quienes comparten los mensajes angelicales para que estos lleguen cada vez a más y más personas. Y por último, agradezco a quienes han comprado mi libro, Canalizando los Ángeles, de la editorial Prana. Si te interesa conocer un poco más acerca de estos mensajeros de Dios o mensajeros de luz, al final de este video incluyo un video acerca del libro. O donde dice mostrar más, puedes tener la información y puedes pedir el libro desde cualquier parte del mundo. Muy bien, de mis cartas que son estas de acá, escojo 3 cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición, la carta que yo sienta que es la carta adecuada, no puedes cometer algún error. Y antes de hacer el video, bueno, empiezo a armonizar las cartas y a pedir que los ángeles, bueno, se hagan presentes y sus mensajes al igual. Entonces, muy bien, para el día lunes y martes escojo esta carta. Para el miércoles y el jueves escojo esta. Y para el viernes, sábado y domingo escojo esta de acá. Muy bien. Y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran o festejan algo, escogí en esta ocasión las cartas también de Doreen Virtue, de la terapia angelical, que son estas de acá. Y bueno, como sabes, este mensaje es para todos nosotros, es un mensaje adicional y muy en especial para quienes celebran un cumpleaños o cualquier situación en esta semana. Yo conozco algunas personas que quiero mucho que cumplen en esta semana años, entonces bueno, yo teniendo en mente a esas personas, pero bueno, es para todos los que celebran algo en esta semana. Muy bien, empezamos con la interpretación de las cartas. El mensaje de la Virgen María para esta semana dice: señas o señales, signs. Están en inglés y las voy a traducir. Y curiosamente en la meditación, doy meditaciones los jueves con ángeles. Esta también fue la carta que salió. Entonces, bueno, cuando los mensajes angelicales son tan recurrentes y tan insistentes, es que realmente es el mensaje angelical. Y dice, I watch for, notice and trust the signs that heaven continually sends. Yo veo, me percato y confío en las señas o señales que el cielo continuamente manda.
Entonces, bueno, aquí los ángeles nos están diciendo, la Virgen María, que los ángeles están presentes en nuestra vida diaria y que prestemos un poquito de atención, que abramos nuestra mente y nuestro corazón a las señales que nos están enviando los ángeles. A veces estas señas o señales son muy sutiles y siempre son amorosas. Entonces, bueno, puede ser que quieras, no sé, encontrar un trabajo nuevo y estás pensando en hacer el cambio, estás un poco inseguro si hacerlo o no. Y pues casualmente llega alguien y te dice, oye, mira, ya te enteraste que tal compañía está buscando o lo que fuera. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Que llegan las señales a través de personas, a través de situaciones, que ves, no sé, una publicidad, que escuchas algo en la radio, que sientes, ¿no? O que sabes la respuesta. Recuerda, tenemos todos los seres humanos esta capacidad de percibir, siendo clarividentes, o sea que tenemos visiones, puede ser a través de sueños o puede ser también a través de visiones, estando totalmente conscientes y visualizamos una situación o una respuesta a cierta pregunta o cierta situación. Lo mismo puede ser que sea acústicamente, entonces somos clariauditivos, ¿no? Y podemos ser al igual clarisensoriales, que sentimos la respuesta, ¿no? Que nos sentimos a gusto con la respuesta que estamos recibiendo, o que sentimos esto es lo correcto, es lo bueno para mí, por aquí es, ¿no? Tenemos esa certeza, sentimos el calorcito en el cuerpo, o nos llenamos de escalofríos, o bueno, de alguna manera percibimos corporalmente la respuesta, o que la sabemos, entonces somos claricognitivos. La otra sería clarisensoriales y esta es claricognitivos, que sabemos la respuesta sin saber cómo es que sabemos la respuesta, pero la tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, abre tu mente y tu corazón para recibir las señales de la corte celestial. Para el día lunes y martes, la carta dice abundancia. Y dice lo siguiente, Arcángel Uriel. Exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digna, soy digno de recibir. Y para mí la abundancia significa mucho de, ¿no? Mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor, mucho dinero, mucho bienestar, mucha salud, mucho, ¿no? Y en cuanto a la abundancia, hay personas que a veces no se atreven a recibir, que piensan que no son merecedores, por un lado, o que piensan que no va a haber suficiente para todo mundo, entonces que pues es mejor que reciba fulanita o fulanita en vez de que reciba yo. Y no, el universo es sumamente abundante y hay suficiente para todos, ¿no? Es como los ángeles o la corte celestial, es omnipresente, están presentes para todos y puede ser desde una pequeñez hasta una situación muy muy difícil. Entonces, bueno, así de abundante es el universo, entonces no tengas miedo en recibir, ¿no? Y es tiempo de recibir. Muy bien, para el lunes y martes abundancia. Para el miércoles y el jueves la carta dice clarividencia. Miren cómo se conjuga esta carta con la primera carta de la Virgen María. Y dice, Arcángel Sandalfón, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Entonces, bueno, si quieres aprender un poquito más acerca de la clarividencia, clariaudiencia o cualquiera una de estas maneras de percibir los mensajes angelicales, lo describo en el libro. También si quieres saber más acerca de las virtudes de cada uno de los arcángeles, también lo hago en el libro y con qué rayo de luz le puedes invocar. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice almas gemelas. Y bueno, esta carta también salió el jueves, por eso me sonreí. Y dice, Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Entonces, bueno, el alma gemela en mi caso muy personal, yo sé que mi alma gemela es mi ángel guardián,
es mi mayor confidente, mi mejor amigo. Entonces, bueno, cuando yo en lo personal recibo esta carta, sé que se refiere a mi ángel guardián, pero existe, bueno, hay personas que tienen la idea preconcebida romántica, que no tiene que estar errada, de que hay un alma gemela muy especial, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y lo visualizan desde un punto de vista romántico. Esto tiene que ver tal vez un poquito con la influencia de las películas de Hollywood, ¿no?, de que todo ese amor que sientes lo vas a poder compartir por fin con la persona adecuada, que vibra al igual que tú y que hay una sincronía extraordinaria. Y esto, claro que sí, puede ser muy posible, pero no tiene que ser. Nada más te pido que abras tu corazón a que pueda ser una persona diferente. Por eso aquí dice, puede ser que sea la pareja, desde un punto de vista románticamente visto. Pero al igual puede ser un familiar, puede ser un hijo, un padre, una madre, un hermano, un familiar, ¿no?, de alguna manera, un primo, no sé, un amigo, la gente que luego estamos clasificando y decimos es mi mejor amiga o mi mejor amigo, ¿no? Puede ser tu alma gemela. O bueno, en mi caso yo sé que es mi ángel guardián. Entonces, bueno, abre tu corazón para que puedas saber quién es tu alma gemela. Y esta alma gemela muchas veces nos ayuda a crecer espiritualmente, ¿no? Hay un pacto ahí de amor en el cual nos comprometimos a ayudarnos mutuamente. Y esta ayuda es como un baile, ¿no? Es un gozo realmente esto. Entonces, bueno, Chamuel es el amor incondicional. Goza de esta relación con esta persona, o con este ente, si es un ángel o arcángel. Entonces, bueno, goza de esta relación. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, un cumpleaños, un aniversario, un bautismo, cualquier situación. Pero esta carta es para todos nosotros. Y bueno, mira, aquí está Rafael. Y de este lado dice séptimo chakra. Y dice lo siguiente: presta atención a tus ideas, ya que son verdaderos mensajes divinos enviados como respuestas a tus oraciones. Bueno, yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Salieron tres cartas en cuanto a mensajes angelicales o señales. Así se ve la carta. Y bueno, realmente es abrir nuestro corazón y nuestra mente a recibir estas señas o señales de la corte celestial. Creo que está muy completo y creo que no cabe duda alguna. Te deseo una muy bella semana. Por favor, comparte estos videos para que le lleguen a cada vez más y más personas. Recuerda, haz una mejor versión de ti cada día. Cada día es una oportunidad nueva. Cada día puedes empezar una vida nueva. Y si llegas a tropezar, de hecho la palabra pecado significa tropiezo. Entonces, bueno, tropezaste, te levantas y comienzas nuevamente. Y es tiempo de soltar el pasado, de vivir el presente y de despreocuparnos por el futuro. De que nuestra fe y nuestra confianza sea lo suficientemente fuerte para saber que todo está bien. Te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz. Te agradezco nuevamente tu atención con mucho amor. Namaste.